Bienvenido amigos a un nuevo video, soy Sam, ya conocen como nuestro canal de semana tras semana. Disculparán ustedes que no he podido grabar constantemente en este año, yo creo que esta apenas va a ser el tercer video creo. Pero aquí muy contento, solo que he tenido mucho trabajo, he hecho otras cosas por ahí, entonces casi no me da mucho tiempo de estar grabando a cada rato, pero en esta ocasión después del trabajo, como que decidí invitar a alguien, lo invité para ir a cenar, pero ojalá que vaya, porque estoy un poquito nervioso, ojalá que no nos vaya a dejar mal, y espero que lo conozcan ustedes. Si va a aparecer ahí, les llevará una sorpresa. Espero que se queden a ver el video, y aquí comienza un nuevo video. Espero que lo disfruten, y gracias por ver, denle like, comparten, comenten lo que quieran, lo seguiré leyendo. Sus comentarios, si es que puedo, los puedo responder, pero si no puedo, me disculparán por ahí, no es que no quiera responderlo, simplemente que tengo trabajo y a veces no tengo tiempo de estar chequeándolo cada rato, pero si puedo, siempre saben que con mucha felicidad siempre los respondo cuando quieran. Ok, comenzamos el video aquí y bienvenidos. Como les estaba comentando hace rato, después del trabajo y decidí que conozcan ustedes a alguien, invité a alguien para ir a comer y ojalá que vaya. Esa persona también está muy ocupada siempre, tiene muchas cosas que hacer, entonces me dijo que va a ver si le va a dar tiempo, entonces, pero yo voy porque realmente quiero que conozcan, que salgan en el video. Estoy un poco nervioso, la verdad estoy nervioso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Déjenme en los comentarios. ¿Alguna vez les ha pasado también que les gana el nervio? No sé. Vamos a ver cómo nos vaya. Que como dicen por ahí, que tampoco toda la vida es puro trabajo, trabajo. Hay que salir a disfrutar y, claro, conocer nuevas cosas, conocer nuevas personas. Y bueno, veremos a ver cómo nos vaya. Solo que aquí ahorita en estos lugares de Nueva York está bien frío, hay mucho viento y si no estoy mal, creo que la temperatura está como a 17 o a 20 ahorita. Mañana va a estar más frío, entonces cúbrense si están por aquí este área, cúbrense para que no se enfermen. Y bueno, yo aquí ahorita voy en camino para la comida, a ver cómo nos va. Espero que no me vayan a decepcionar y veremos a ver qué tal. Entonces ya veremos a ver qué tal, vamos a ver. Aunque no lo crean, estoy un poco nervioso. Vamos a ver qué tal nos vaya a ir. Entonces esto va a ser en nuestro video. Como les digo, esa persona que invité, lo conozco por mucho tiempo, entonces veremos a ver qué nos espera. Esperemos que no vaya a ser algo que nos vayamos a arrepentir. Vamos, aquí voy a agarrar el tren, ya grabaré un poco cuando llegue por allá. Para irnos ya de una vez, para conocer a esta persona, a ver qué tal, cómo va. A ver qué tal. Esperemos que no suceda lo que uno teme. Y ahorita vamos a abordar el tren para irnos allá y ver a ver qué tal. Bueno, amigos, ya llegué, ya voy llegando. Bueno, ya me bajé del tren. Mínimo como una media hora tal vez tengo que viajar en el tren para venir a este lugar. Y por fin llegué, ya salí por fuera. Y este lugar es muy significativo también para mí, por eso me tocó este lugar. Porque también aquí siempre venía
con mi hermano, cuando él estaba aquí, pasábamos pa' aquí, pa' allá, y conocíamos muchos lugares por esta área. Entonces, por eso decidí escoger este lugar para este momento especial. Y bueno, veremos a ver cómo nos va, pues. Como ustedes saben, normalmente yo cocino en casa, pero esta vez también como que se me antojó salir un rato, conocer algo más y ver algo de y comer diferente comida. Ustedes saben que también uno es bueno que empiece a variar un poco de las cosas, porque bueno, yo en lo especial me gusta más estar en casa, comer, cocinar. La verdad me encanta cocinar. Yo creo que ya se habrán dado cuenta porque he grabado muchos videos que cocino. Y la verdad que sí me gusta cocinar, pero como les digo, esta vez me tocó salir y bueno, veremos a ver qué vamos a comer esta noche. Como les estaba contando, estoy ansioso, estoy emocionado, estoy nervioso. A ver qué tal. Y bueno, esperamos que todo vaya bien, que no haya ningún percance. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¿Y ustedes qué tal? ¿Que alguna vez también les ha pasado esto, lo que a mí me pasa? Me imagino que sí, y por eso quiero yo saber sus historias, qué me cuentan, qué dicen ustedes, cómo lo manejan. Este lugar también ya tiene mucho tiempo que no he venido por acá. Yo creo que mínimo este restaurante, como unos menos tal vez unos 5 años, tal vez por ahí, 3 por ahí. Entonces, nada, espero que no me he perdido. Entonces, veremos a ver si no me perdí. Ya vi, ahí está el lugar, ya voy llegando. Entonces veremos a ver qué tal, pues, qué tal. Aquí, oh wow, aquí vende buena ropa, mira. Esta playera está buena. A ver qué tal, ya vamos llegando. Ok. Aquí vamos llegando. Yo aquí ya llegué, aquí es lo que tengo que hacer, es esperar a ver si no está tan bici ese lugar. Vamos a ver qué tal, cómo está. Oh wow, ese lugar sí está bonito. Está bueno también, pero es para la otra. Oh, es de la India. No sé si nos vaya a gustar esta. Oh, ya llegué, aquí está el lugar. Bueno, ahorita ya llegué. Yo creo que como ustedes han esperado, ya llegué del lugar como les estaba contando. Y este lugarcito estaba muy bonito. La verdad, este restaurante es bastante bueno para estar ahí comiendo. O que sea venga con alguien o que venga uno solo. Es muy bonito. Y es lo que vamos a hacer aquí ahorita. Vamos a ver qué tal. Mira, este es el lugar. Aquí donde nos pusimos de acuerdo que nos íbamos a ver qué tal. Gracias por ver el video y veremos a ver cómo nos va.